Ya tienen que haber descubierto que hoy voy a hacer una receta de la cocina mexicana. Y entonces me falta una cosa de esta salamera aquí, pero la flor de la pintora. Y estoy preparadita para hacerle una cocina mexicana allá en el Rancho Grande, allá donde viví. Yo fui 27 veces a México, y en estos viajes lo conocí en Starbucks en México. Cuando llego, yo estaba buscando comida sin gluten, y entonces la muchacha me dijo: el pancito de elote no es con gluten, lo puede. El elote tiene, por supuesto, maíz. El elote en México es el maíz. Me parece que es un tipo de maíz, pero bueno. Leche condensada. Y yo tengo una latica de leche condensada, mejor me quedo corta. La latica de leche condensada es también sin gluten, y es una lata de leche condensada de Coco. Que los voy a romper. Mucho aceite, lleva como para una lata de elote de maíz, lleva 3/4 de taza de. Y tengo tres harinas que voy a utilizar. Esta harina se llama harina de maíz para hacer dulces de maíz. Esta es harina normal, pero gluten free. Y esta es una harina que se me olvida también, que tú le puedes echar vainilla. La receta tiene con vainilla, una cucharadita, no sé, de vainilla. Pero yo también le voy a echar semillitas de sésame, porque a mí me gusta mucho el sésame, además porque el sésame tiene mucho calcio. Bien, y entonces también hoy compré en el barrio Caribe nuez moscada, que también lo voy a rallar un poquito. Ya vamos a empezar, vamos a romper los huevos. Déjame ponerme por acá así, y ustedes van viendo todas las cositas. O si no, las hago aquí, más cerca. Nada, los huevitos, los partes y los echan. No es nada difícil, pero yo lo quiero hacer con ustedes. So, es una receta mexicana, mi abuela era mexicana. Y seguramente que muchas de mis amigas conocen. Viví en Cuba, porque se casó con una... se casó con un cubano. Mi abuelita se casó en los años 30 con un cubano, porque el cubano estaba ya exilado por Machado. Bueno, mi abuelo le dijo, espérame que yo voy y viro. Mi abuela lo esperó varios años, y a los varios años él vino. Se casaron. Entonces ya la verdad. Nada, mi abuelo vino y se casaron y fueron felices. Se fueron a vivir para Cuba y tuvieron tres hijos. Uno de ellos es mi madre. Mi gatita, mi madrita es muy chiquita. De nada. Ya. Lo dividí en dos. Y entonces muelo todo. A mí me gusta mucho que sepa bastante a maíz, que te sientas el maíz en la boca. Ya. Por eso esta vez le compré dos laticas, pero a lo mejor me sale muy duro. Vamos a ver. Porque como dice Camila, yo invento. Yo hago... recetas Frankenstein. Allá en el Rancho Grande, allá donde vivía, hoy tengo las pilas. Había una rancherita que le... Entonces, después de aquel allá en el Rancho Grande, ya tengo toda la mezcla aquí. Ahí yo nada más que tengo el huevo, el aceite, los tres huevos, la casi una copa de aceite, y tengo también las dos laticas de maíz molido. Bien, esta es la forma. El olor es condensada chiquitica, esta que yo tengo aquí. Fíjense que no lleva más azúcar que eso. Tiene coco. Imagínense maíz con coco. Voy a hacer los calzones. Ay, todas. Soy como esos niños que están en los cumpleaños y llegan preciosos, arregladitos, y cuando se van son un desastre. Yo me pongo la flor ahorita en el intermedio. Entonces ya le eché la leche condensada.
batimos mucho, 1 3/4 de harina, la de pan se va completa. Pan, la de almendra un tin, porque es muy cara. Y entonces la harina de pan, 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 sí le voy a echar más. Te voy a hacer semillas de sésame, eso tiene otro nombre en Cuba, pero perdón. Le echo vainilla buena del Caribe, un chorro, yo no mido nada. Volver el mazacote con la harina yo debería haberla cernido, pero no pude. Entonces, con lindo y querido, si muero, nada. Yo puse el horno. El horno es a 350 Fahrenheit y 350 Fahrenheit y son 45 minutos. Y ahora el paquetico de nuez moscada que compré y tiene el olor más grande del mundo. Parece que las mías estaban viejas ya. Entonces, los traigo aquí. México lindo y querido. Jarabe tapatío. ¡Ay, esta puerta! Me puso neurótica. Estoy en un live. Entonces, nada. Revuelvo bien. Aquí ven la pasta. Ya, mis amores, esto se acabó. Nada. Ya, y ahora vamos a hacerla para llenar. Entonces, todos esos moldecitos. Hay gente que coge una manga y pasa tremendo trabajo. No, Susana, yo no estoy en eso. Yo no paso un tremendo trabajo. Ahora lo cojo esto. ¡Ay, dónde está! Aquí. Dios mío, qué trabajo para sacar este cucuruchito. Entonces yo cojo este cucharoncito y más o menos le echo todo lo mismo. Y si me sobra, le echo una puntita después a cada uno y así. No voy a estar en esa candela. Si me sale uno más grande que otro, si total, si eso lo vuelvo, soy yo lo que lo voy a comer, no es más nadie. Ah, mira, aquí es mejor. Entonces, nada, amores. Echo las cositas ahí y ya. ¿Viste, Camila, qué facilito es? Es la cosa más rica del mundo. Parece que, imagínate tú, le puse una lata de leche condensada de coco. Bueno, ya, aquí tengo todas mis tartaritas. Ya se van a meter todas en el horno. Están llenas. Y eso es todo. 45 minutos. 45 minutos, pero yo voy a dar más tiempo porque tengo dos latas. Pero con una sola lata de maíz es 45 minutos a 350 Fahrenheit. ¿Ok? Love you. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba se necesita una bomba. Me retoqué, me arreglé porque voy a sacar los pancitos de elote. Quiero mostrarles mi piedra de princesa maya. Quiero mostrarles mi collar mexicano de una piedra que mi abuela tenía en Cuba. Se la llevó de México. Y me falta el otro. Ah, el otro es una inscripción, pero bueno, no importa que esté maya. Entonces voy a sacar mis panes, mis pancitos de elote que son fantásticos. Déjame ver si los puedo sacar aquí. Ajá. Ay. Dios. No me puedo quemar. Mis pancitos de elote ya estuvieron. Son preciosos. Entonces ya terminamos. Ya terminamos, mi amor. Ya todos los pancitos están aquí. Ya están bastante fríos. Estoy muy contenta. Algunos más bajitos y otros más alticos. Pero el problema es ese que
Que yo eche menos masa, pero no importa. Los pancitos de elote no los debes de cubrir con nada. Los pancitos de elote son simplemente así. Tú los comes así, muy naturales, y son fantásticos. Y como ustedes ven, con todo lo que tienen tan sabroso, voy a probar este chiquitico. Porque me gusta, y antes de despedirme. Ay, Jalisco. Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia que es Guadalajara. Esa canción la cantaba mucho abuela. Falta azúcar, pero me gusta así. Delicioso. Falta un tin de azúcar, pero es mejor. Bueno, el azúcar, ¿qué nos da el azúcar? Millones de problemas. De todo tipo. Tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara. De todo Jalisco es mi Guadalajara. En Jalisco se quiere a las buenas, pues que es imposible, que porque es peligroso querer a las malas. Por un moreno tirar mucha bala, así son las cosas en Guadalajara. Ay, Jalisco, no te rajes, me sale del alma. Hace muchos años que no oigo a mi abuela.